This shit is heartless, bro. This game ain't for the weak, bro. No, it's heartless. This game is not for the weak. It's heartless how quickly your life can turn around if you're a guy like Volk. You go from being the man to being dismissed. Uh-huh. You know? To being like, oh, yeah, we don't want to fight, bro. Like, because, like, Ilya didn't want to grant him a rematch. Ilya didn't want to fight nobody in the top fucking 15, brother. Well, who does he want to fight? Brother, himself. I don't know. Motherfucker want to fight himself, bro. What the hell is going on, bro? This guy, brother, this is the man, bro. This is the guy we're dealing with, bro. This is the guy we're dealing with. So we had a Bible verse off on Twitter. Everybody's like saying freaking 10-8 Holloway because the verse I used against him. And then he writes and I don't say nothing. That's all I say. And then he writes like a freaking paragraph, bro, to me. Like, I didn't even read it. That's how long it was. He writes a paragraph to me, brother. I didn't even read it. And I was just tripping out. I was like, it was like an angry girlfriend text, you know? Like, my wife don't even text me like that. So I was like, I read the first two sentences. I was like, I'm not reading this, bro. What the hell is going on with you? You know? But I don't know what's going on. I'm like, you didn't read it. Brother, I don't know what's going on, bro. I was like, I read the first two and then I saw you had to scroll. I was like, what the fuck? Did I make my wife mad? I had to make sure that wasn't her, you know? Like, what the hell? That's hilarious. Yo. Bueno, Max Holloway y Joe Rogan estuvieron burlándose bastante, bastante, bastante de Ilya Topuria. Ojalá que Ilya pueda ir en algún momento al podcast de Joe Rogan. Ojalá que Joe Rogan lo invite en algún momento. Es un podcast sumamente importante aquí en Estados Unidos. Es uno de los podcasts más grandes del mundo entero y el más visto de aquí en Estados Unidos. Es un podcast que es enorme, enorme, enorme. Espero que Ilya pueda pasar por ahí en algún momento, sobre todo si logra ganarle a Max. Creo que sería muy interesante que Joe Rogan en ese momento lo invitara. Y se estuvieron burlando precisamente de Ilya Topuria por una respuesta que dio Ilya Topuria, que sí fue larga. Es verdad que fue un tweet muy largo, porque ellos intercambiaron dos tweets que fueron cortos hasta cierto punto. Ilya Topuria lo felicitó por su victoria y después de eso le puso Filipenses algo, no recuerdo ahora exactamente. Y después también Holloway le respondió un verso de la Biblia también. Y bueno, ahí estuvo el kit de la cuestión. Ilya Topuria agarra y le responde, es un mensaje bastante, bastante largo. Y en ese mensaje le decía un montón de cosas. Y aquí es donde viene la burla de Holloway. Le dijo, loco, yo no leí eso. Era demasiado largo. ¿Qué pasó? ¿Que mi mujer se enojó conmigo o algo parecido? Y por esto me están escribiendo tantas cosas, etcétera. Bueno, los chistes normales. Y Rowan también se estaba cagando de la risa. Lo único cuestionable sobre mí es si termino contigo por co o por sumisión. Acabo de vencer al tipo que te venció no una, ni dos, sino tres veces. Ahora tienes lo único que te mantiene relevante y que te garantizaría una pelea por dinero, el cinturón BMF. Ya no lucho por dinero sino por legado. Ganar ese cinturón manteniendo mi título me consolidará como el primero. El primero en sujetar ambos cinturones. El primero en noquear a Volk y lo que seguramente pasará cuando peleemos, el primero en ponerte a dormir. Algo para tranquilizarte es esto, Dios no avergüenza a nadie. Tendrás una derrota digna contra un campeón que será recordado por la eternidad. Yo decido quién, cuándo y dónde. Si no le gustan los términos, estoy seguro de que Ortega lo hará. Y hay algo muy interesante, porque Joe Rogan también declaró hace muy, muy, muy poquito que él sabe que Ilya Topuria no quiso pelear con Volkanovski en Australia. Y eso era lo que Joe Rogan se estaba refiriendo con respecto a Max Holloway, que le estaba diciendo como que, bueno, Ilya, yo sé que no quiso ir a Australia a pelear con Volkanovski. Y ahí también se burlaron de él, diciendo, bueno, es que Ilya quiere pelear con él mismo. Esto fue lo que dijo Max Holloway, que no quiere pelear con nadie en esta división y que él prácticamente quiere pelear con él mismo y que esa es la persona de la que estamos hablando. No, yo creo que Ilya Topuria realmente ha sabido moverse muy bien y por eso, incluso dentro del podcast de Joe Rogan, que se supone que es para darle más fama, más repercusión precisamente a Max, terminan hablando de Ilya. Y esto es lo interesante, que mucha gente se enoja por ahí, no, porque tú defiendes... No, ellos son los que están hablando de Ilya Topuria. Tenía la posibilidad de seguir y dejarlo pasar, pero siguen y siguen y siguen y le tiran beef. Le tiran. ¿Por qué? Porque saben que vende. Y esto ya lo analicé anteriormente. Evidentemente está súper bien que Ilya Topuria rechace la pelea contra Volkanovski en Australia. ¿Por qué tú tirías hacia allá? Sabiendo que tienes un montón de desventajas. ¿Por qué? ¿A pelear en territorio enemigo? ¿Por qué si yo soy el campeón? ¿Qué sentido tiene esto? Esto ya lo hablamos en otras ocasiones. Y yo sé que hay muchísima gente que odia a Ilya Topuria, que le tiene hate, pero tú también tienes que reconocer que si tú fueras el campeón y te dicen, bueno, ¿quieres pelear en el UFC 305 contra Volkanovski en su casa? Y tú dices, cabrón, lo acabo de noquear. ¿Por qué yo tengo que ir a su casa a pelear? ¿Para hacerte un favor a ti, UFC? ¿Por qué lo haría? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Para mí, ¿no? ¿Qué ganancia tengo yo?
¿Por qué? No, yo soy el campeón. ¿Cómo te me vas a ofrecer la pelea en casa del tipo al que noqueé ahora mismo? ¿Qué sentido tiene eso, gente? Hasta los haters de Ilia Topuria les pregunto esto. ¿Por qué lo harías? ¿Para qué? ¿Irte hacia allá con el cambio horario, el jet lag que te agarra en casa con todos los enemigos ahí? ¿Para qué? Hasta Islam Makhachev se le complicó la pelea cuando tuvo que hacerla allá. De noquear, hermano. No tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. Y claro, entiendo que me puedes decir, bueno, pero es que la UFC ahora mismo no tiene una pelea importante para Australia. Esto evidentemente no es un UFC Fight Night. Esto es un UFC numerado, un pay-per-view. Aquí hay que poner. Tienes que tirar a alguien importante. Bueno, Israel Adesanya, Dricus du Plessis. Dricus no quiere tampoco ahora pelear allá. ¿Por qué será? Y es que este es el tema. Que Dricus también está diciendo, es que campeón soy yo. Si el campeón fuera Israel Adesanya, sí, voy. Es que campeón soy yo. ¿Por qué también yo tengo que pagar los platos rotos? Entonces Dricus está en la misma tesitura de Ilia Topuria. ¿Y saben qué? Para llevarse a uno de estos dos para allá, van a tener que soltar, mira, la plata. La plata. Jorge Masvidal el otro día estaba diciendo que para ir a pelear a última hora, no sé si recuerdan aquella pelea contra Kamaru Usman, que fue a última hora, que fue la pelea que duró 5 asaltos, en la que Kamaru Usman le pisaba el pie y le pisaba el pie y que duró los 5 asaltos y no lo pudo finalizar. Bueno, esa pelea, dice Jorge Masvidal, esto fue lo que confesó hace no mucho tiempo, que le habían pagado 5 millones por esa pelea, para salvar una cartelera. Y bueno, hermano, sí, tienes que aflojar el bolsillo. Es así. Aflojar el bolsillo a estos tipos. Y quizás, no creo que Ilia, no estoy seguro, pues 5 millones es bastante dinero, pero no estoy seguro de si Ilia va a ir a Australia igual por 5 millones. No estoy seguro. Capaz que igual te dice, no, pues me estoy jugando el cinturón, me estoy jugando el legado. Me voy a jugar por 5 millones ahora, 20, 25, 30, 50 millones de mañana. No lo sé. Ilia Topuria piensa así. Dricus habría que ver, pero ¿sabes qué? Tienes que aflojar el dinero si quieres tener una pelea importante en Australia. Y después lo de las burlas, el beef y todo esto está buenísimo. Terminan hablando igual de Ilia. Tuvieron que hacerlo. Terminan hablando de él. Yo sé que Max Holloway estuvo diciendo que él ganó el beef y todo esto. Bien, perfecto. Pero al final terminaste hablando de Ilia Topuria. Es así. Y es lo bueno. Por eso Ilia está en boca de absolutamente todo el mundo. Entiendo que Joe Rogan está tirando más hacia Max. Max es el veterano. Nosotros somos hispanos, entonces nosotros generalmente vamos a tirar más hacia Ilia, aunque también me cae recontra bien Max Holloway, lo he dicho siempre. Y creo que Max pues, va a ser una pelea muy complicada para Ilia. Pero me parece una pelea más lógica que irte a pelear a Australia con Volkanovski de vuelta. Me parece una pelea muchísimo más lógica. Vamos, de aquí a China. De aquí a China. No sé qué piensan ustedes con respecto a esto. Creo que el hecho de que el beef siga aumentando, me gusta pila. Me gustó el podcast, por cierto. Me reí también con lo que dijo, pero tampoco es que lo que dijo me parece una locura. Es gracioso, Max es gracioso. La risa de Joe Rogan es contagiosa y estuvo bueno el clip. Estuvo bueno, no podemos decir lo contrario. Que sigan hablando, que siga creciendo el beef y que esto se ponga sabrosón para cuando llegue el momento, pues que todo esté prendido fuego ya. Vamos a ver qué pasa, porque un Max Holloway hablando, esto no era tan común antes. Ni siquiera en la super rivalidad que tuvo él con Volkanovski era común el hecho de estar hablando, como está sucediendo ahora mismo con respecto a Ilia Topuria. Entonces, ¿esto no les vende la pelea? ¿No les gusta esto? Bueno, ya está, siempre y cuando, como siempre les digo, no se meta la familia, no se metan las cosas importantes, que el beef sea así como está siendo. ¿Deportivo? Chévere. Que lo lleven hasta donde quieran. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chau. This shit is heartless, bro. This game ain't for the weak, bro. No, it's heartless. This game is not for the weak. It's heartless how quickly your life can turn around if you're a guy like Volk. You go from being the man to being dismissed. Uh-huh. You know? To being like, oh, yeah, we don't want to fight, bro. Like, because like Ilia didn't want to grant him a rematch. Ilia didn't want to fight nobody in the top fucking 15, brother. Well, who does he want to fight? Brother, himself. I don't know. Motherfucker want to fight himself, bro. What the hell is going on, bro? This guy, brother. This is the man, bro. This is the guy we're dealing with, bro. This is the guy we're dealing with. So we had a Bible verse off on Twitter. Everybody's like saying freaking 10-8 Holloway because the verse I used against him. And then
And then he writes, and I don't say nothing. That's all I say. And then he writes like a freaking paragraph, bro, to me. Like, I didn't even read it. That's how long it was. He writes a paragraph to me, brother. I didn't read it. And I was just tripping out. I was like, it was like an angry girlfriend text, you know? Like, my wife don't even text me like that. So I was like, I read the first two sentences. I was like, I'm not reading this, bro. What the hell is going on with you? You know? But I don't know what's going on. I'm like, you didn't read it. Brother, I don't know what's going on, bro. I was like, I read the first two, and then I saw you had to scroll. I was like, what the fuck? Did I make my wife mad? I had to make sure that wasn't her, you know? Like, what the hell? That's hilarious.